¿Qué onda, mis amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Robo Hightech y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer una pequeña soldadura. Este es un pequeño generador de funciones o generador de frecuencia, XR2206. Viene totalmente separado y un cliente me lo trajo para que se lo armara. Es más, trae un encajuelado de acrílico. Y pues para ello nada más vamos a necesitar de un pequeño soldador, un poquito de pasta o flux y estaño. Entonces espero que disfruten el video. Yo creo que lo voy a acelerar un poquito porque no hace falta estar explicando nada. Viene con este manual de ensamble, el cual pues no es muy necesario esta parte de acá, pero lo que sí es necesario es esto, donde viene el código de cada uno de los componentes que lleva conectado y su valor, y así mismo los tenemos que ir buscando a la bolsita. Así que disfruten el video. Yo siempre les recomiendo que empiecen por los componentes pequeños, por ejemplo resistencias, luego suban a capacitores, luego suban a pines y por último coloquen los componentes más grandes. Esto para que no les dificulte el ensamblado y no les estén estorbando las piezas de los componentes más grandes para poder colocar los más pequeños. Todas las resistencias son de un cuarto de watt, de un octavo de watt, de 5 bandas. La forma en cómo se lee este tipo de resistencia pues es igual que las de 4, lo único que se corre un número. Ya el multiplicador no es el tercero, sino que es el cuarto. Entonces vamos a iniciar con el ensamble. Vamos a colocar ahorita todas las resistencias. Voy a colocar resistencia de 1 kilo. Que sería esta de acá. En R1. Voy a acercar la placa para que vean ustedes de que está marcado todo. Pues tal vez se logra ver bien ahí. Pero pues debe ir colocado. Siempre utilicen una tercera mano para poder agarrar sus componentes. Les va a ahorrar mucho trabajo. Ahora vamos con los capacitores, pero los cerámicos, los pequeños. En este caso tenemos todos estos de acá. En la parte frontal, no sé si se logra ver ahí por la cámara, tiene un número y ese es el que le da el valor. El número viene por código. Entonces en un video posterior voy a tratar de enseñarles a ustedes cómo es el código o cómo es que se lee. Primero tenemos C8, C7, C6, pues C8 es de 101. Entonces vamos a buscar el 101. Este es el 101, colocamos el 101 donde corresponde. Siempre que coloquen un componente, doblen en las patas por abajo. Esto para que a la hora de darle la vuelta no se caiga. Ahora C7 es el 222. Creo que ahí se logra ver el número. Tenemos un segundo. Ahora C6 sería el 473. Lo tengo por acá.
el C5 sería el 105. Aquí está. Ahí. Y por último, el C2 es el 104. El C2 está acá arriba. Este tipo de capacitor se le conoce como capacitor de poliéster y no tienen polaridad. Tiene la misma función que cualquier capacitor cerámico, solo que estos, aparte de tener un número más grande, su nivel de disparo de frecuencia es mucho mayor. Tienen que hacer es fácilmente darle la vuelta, agarrar el cautín, coger un poquito de estaño y ponerle un medio punto, pues ya con eso ya queda sujetado y no se cae. Vamos con el otro, vamos a agarrar un poquito de estaño y le hacemos un medio punto. Recuerden que ese punto, el único objetivo es un punto de anclaje y tienen que ver que haya quedado perfectamente recto. Colocado toda la serie de pines, ahora vamos a colocar lo que serían los capacitores electrolíticos tipo tamborcito, y siempre lo vamos a guiar en el manual para ver qué número es. Por ejemplo, C1, que es el que pertenece acá, dice que es un capacitor de 100 microfaradios. Este es de 10 y este es de 100. Entonces, con este sí hay que tener mucho cuidado porque sí tiene polaridad. Entonces, para saber cuál es el negativo, ese que tiene la mancha hacia una manchita gris con las líneas negativas. Y acá en la placa, pues, la que tiene la parte manchada, ese es el lado negativo. Colocados los tres capacitores, ahora solo nos faltan colocar las piezas más grandes y voy a comenzar por colocar los tres potenciómetros que lleva. Se supone que los tres potenciómetros, que serían R2, R7 y R8, vamos a buscarlos acá. R2 son de 50 kilos y solo R8 es de 100. Entonces, acá nosotros tenemos que verificar qué numeración es el que trae. Por ejemplo, este dice B, vamos a ver,
B503, o sea, 503. Es el número 503 que corresponde a 50 kilos. Y este también es de 50 kilos. Y este dice B104, o sea, 104, que se refiere a 100 kilos. Entonces, el R2 es de 50 kilos. Vamos a colocar. Y esto lo vamos a ir poniendo de a uno en uno. ¿Por qué? Porque tiene que quedar bien recta la base para evitar arruinarlo. Entonces, para... de alimentación y la bornera. Entonces tenemos por acá la bornera, tiene que quedar la parte donde se meten los cables hacia la derecha, o sea, así, y el jacket de alimentación va colocado acá. Entonces este es un circuito que funciona desde 5 a 12 voltios, si no estoy mal. Básicamente tenemos ya ensamblado de forma correcta todo el circuito. Lo único que falta colocar es lo que sería el circuito integrado, pero eso lo vamos a hacer de último. Antes de eso, vamos a remover esto de acá. Vamos a quitar la estación de soldadura. Vamos a dejar enfriar nuestro voladito. Y vamos a armar el cajón de acrílico que trae. Se supone que es bien fácil y guiado la forma de ensamble, pero a ver qué tal nos va.
pues ahora todos los cortesanos los podemos viendo para allá. Y la perilla se la ponemos precisamente a esa dirección. Ahí, pues ya tenemos todo el ángulo. Y en teoría ya tenemos terminado lo que vendría siendo nuestro circuito. En esta de acá podemos seleccionar si queremos una onda, o sea, una onda triangulada o cuadrada. Pues ya está terminado este diagrama. Buena onda por haberme seguido y recuerden darle like, compartir el video y esperen más circuitos de estos. Órale. El negro que es tierra, el amarillo que es la onda cuadrada y del rojo vamos a sacar la onda senoidal triangular en función de dónde coloquemos esta pestaña. Según está puesto ahora, nos mostraría la onda senoidal y si sacamos el kit y cortocircuitamos los otros dos pines, sería para obtener la señal triangular. Con este otro conector vamos a seleccionar la banda de frecuencias que es la que queremos trabajar. No sé si se aprecia en el vídeo, en la carcasa viene señaladas las franjas, el más pequeño aquí sería de 1 frecuencias, para poder trabajar con frecuencias entre 1 y 10 hercios, y podremos ajustar con esta perilla que es para el ajuste fino de la frecuencia y con esta el ajuste grueso. Con esta otra perilla modificaremos la amplitud de la señal. Como digo, si vamos ampliando, si vamos subiendo este conector, iremos variando las bandas de frecuencias entre 10 y 100 Hz, entre 100 y 3 kHz. Aquí sería de 3 kHz a 65 kHz y de aquí de 65 kHz a 1 MHz, que sería arriba del todo. ¿Vale? Y eso es todo lo que tenemos que saber del equipo, ¿vale? Vamos a probarlo y para ello voy a alimentarlo con la fuente de alimentación que vimos en otro vídeo y vamos a ver la señal en el osciloscopio, que en ambos casos lo montamos en... Sí. Alimentamos a 9 voltios. Y vamos a ver primero la señal cuadrada. Bueno, aquí tenemos la señal cuadrada. Veis que nos está indicando que la tensión de pico a pico son 8 voltios, la tensión eficaz 6, una tensión promedio de 4 voltios, entre medio. Tened en cuenta que con la señal cuadrada es una amplitud fija, más o menos, no nos deja jugar mucho con ella. Vamos a ver ahora la señal sonora. Lo he colocado en la banda de frecuencias más baja, entre 1 y 10 hercios. El osciloscopio me marca 17 hercios. La tengo al máximo, ¿vale? Si vamos bajando, pues vemos cómo varía la frecuencia, una variación fina. Y aquí es bastante más sensible, pues vemos que varía a 3 hercios. Si subimos la banda de frecuencias a la banda de 3 a 65 kHz, lo he puesto al máximo de frecuencia en esta banda y el osciloscopio me marca 86 kHz y bueno, veis que más o menos si bajamos la frecuencia, pues vamos a bajar al máximo, se nos va a ir a 3 kHz, que es más o menos el dato bastante. El rango de la banda de frecuencias sí que por encima se va un poco más, llega hasta 80, hemos visto antes, a ver, 36 kHz.
y si subimos al tope de banda, a la banda más alta, que va hasta 1 MHz, vamos a ver qué pasa. Teniendo la señal al máximo, vemos que ya se distorsiona un poco, cosa que me temo que es del osciloscopio. Y ya por último, aquí vemos la señal triangular. He puesto la banda de frecuencias entre 100 y 3 kHz. Están mostrando 4 kHz. Y lo mismo, está al máximo, 4 kHz, se va siempre por arriba un poco. Pero igualmente podemos ir por la frecuencia. Y lo que digo, si ampliamos mucho la señal, vamos a cambiar la escala, veis que al ampliar la amplitud y pasarnos de los 3 voltios, que es el dato de las características que nos da el fabricante, la señal se distorsiona y empieza a... Por eso, no debemos pasarnos de los 3 voltios, que son lo que nos dice el... las características del integrador, ¿vale? Que vimos antes.